¿Cuál es el peor error que cometen los novatos? Y aquí les va. ¡Hey, pro! ¿Todo bien? Soy Yuse, y este es el canal donde comparto mi conocimiento contigo para ayudarte a controlar tus objetos de Unity sin plugins ni herramientas de pago. Katashis me ha preguntado, ¿cuál es el peor error que cometen los novatos? Y aquí les va. ¡Tener pésimo copywriting! ¿Y qué rayos es eso? No sé, es difícil de explicar. Entonces que lo explique el profe. ¡Silencio! Ustedes nunca dan para explicar nada. Todo tengo que estar solo explicando yo. Copywriting es el oficio de escribir texto con propósito publicitario u otra forma de mercadeo. ¿Entendieron? No entendí. El producto llamado copy o copy de ventas es un contenido escrito que persigue incrementar el reconocimiento de la marca para finalmente persuadir a un individuo o grupo de individuos a tomar una acción en particular. ¿Entendieron? O sea que si yo escribo, ¿quieres ser parte de algo grande? Estamos construyendo el mejor videojuego de la historia y necesitamos programadores. El único requisito es tener conocimiento básico en C# y mucho entusiasmo. Detalles al privado. El resultado sería aburrido. Es incongruente. Porque ¿cómo vas a armar algo grande y complejo con conocimiento básico? Además, con un post como ese no le vas a proporcionar al lector los recursos necesarios para tomar una decisión. Porque enseguida te preguntas, ¿de qué clase es el juego? ¿Al menos tiene nombre? ¿De qué trata? ¿De qué género? ¿De dónde es? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Pregúntale, ¿a qué dedica el tiempo libre? Es un ladrón que me ha robado todo. En cambio, si dices que estás haciendo un juego de un peje lagarto musculoso que mata ratas políticas corruptas, ya tienes algo más aterrizado. Y si encima muestras el tráiler inicial de lo que llevas avanzado, con el enlace en GitHub, el drive con el documento preliminar y los bocetos, el borrador del cronograma y los roles necesarios, pues por lo menos el que no le gustan los pejelagatos musculosos ni se acerca. Pero a quien le encantan los pejelagatos musculosos tal vez termine involucrado, ¿no crees? Así que cuando vayas a compartir tu idea de videojuego, mejora tu copy y al menos redáctala bien. Y si este corto e inútil video le ha aportado algo de valor a tu vida, dale click a me gusta. Y si te interesa el contenido de programación de videojuegos en Unity 3D sin plugins ni herramientas de pago, suscríbete al canal. Y si no te gustó el video, déjame saber en los comentarios qué estoy haciendo mal para corregirlo en la próxima grabación. Y si no te quieres suscribir, dime qué le hace falta a este canal para ser digno de tu suscripción. ¡Nos vemos, pro! ¡Silencio! Eso es. Tener pésimo copywriting.